35 años de su muerte, una plaza del barrio porteño de Boedo llevará el nombre de Mario Abel Amaya, un abogado comprometido en la defensa de los derechos humanos y asesinado por el terrorismo de Estado. Con una placa recordatoria en la memoria de Mario Abel Amaya, se realizó un acto homenaje en la plaza homónima, ubicada en el barrio porteño de Boedo, al militante radical desaparecido y luego asesinado por la última dictadura militar. Lo tenemos que recordar como un ciudadano cabal, pleno, que asumió desde su más adolescente edad la militancia política como la defensa de los derechos de los desposeídos, como se dice en el radicalismo, o de los necesitados, o de los hambrientos, o de los postergados. Él realmente fue un abogado por excelencia en la defensa de los derechos humanos, de los derechos sociales, de los derechos políticos, y así ejerció su militancia hasta que lamentablemente murió. Mario Abel Amaya es homenajeado por ser siempre recordado en su defensa de los presos políticos y el sostenimiento del sistema democrático y la defensa de los derechos humanos. Lo recuerdo como una gran persona y creo que no puede caber la más mínima duda de que él está inspirando los movimientos por los derechos humanos que debemos realizar hoy. Mario Abel Amaya nació en la provincia de Chubut en el año 1935 y terminó su vida en los días oscuros de 1976.